Hola amigos, ¿cómo están? Feliz jueves, gracias por estar aquí. Y pues antes de empezar con el tema que tenemos para ustedes, está con nosotros Eve. Hola. Y hola, el día de hoy nos acompaña para invitarnos a un evento que va a estar muy interesante. Y pues bueno, les va a contar un poquito más sobre este evento que se va a realizar. Hola, pues vengo a invitarlas e invitarlos a todos para que asistan al workshop que estamos organizando. Se llama Be Chic, es un workshop donde vamos a hacer como toda una introducción para las chicas que les interesa mucho la moda, las fotografías, cómo posicionarse en las redes sociales. Vamos a tener sorpresas, un evento que va a cerrar el workshop y va a estar muy padre, es una gran sorpresa. Va a durar 2 días, 27 y 28 de julio. ¿En qué horarios? Los horarios van a ser matutino y por la tarde van a ser los eventos especiales. El workshop incluye, bueno, las clases, su guía de trabajo. Se les van a dar 5 fotos digitales para sus redes sociales. Las clases van a ser impartidas por personas capacitadas en el área. Niñas famosas, It Girls, por ejemplo. Hello. Con mi nuevo look. Por ejemplo, sí. Entonces va a estar padrísimo. Ojalá que se animen y se inscriban. Les vamos a dejar en los comentarios dónde pueden pedir informes. Y pues ojalá que se animen. Igual tienen un Instagram, ¿no? Para que ahí vean la información. Sí, tenemos un Instagram, un fanpage en Facebook. Y pues nada, ojalá que se animen. Van a aprender muchísimo, se la van a pasar súper padre. Aparte que es un workshop diferente a los que han habido. Este dura 2 días. Aparte se llevan material que van a poder utilizar más adelante. Y ¿cómo qué? Su guía, sus fotos para que las suban a las redes sociales. ¿Qué es la guía? La guía de trabajo. Ajá. Que es como donde van a poder ir haciendo sus anotaciones. Viene como todo el programa que van a estar teniendo. Va a haber clase de fotopose, maquillaje. ¿Lo de redes sociales? Lo de cómo posicionarse en redes sociales. ¿Estilos? En asesoría de imagen vamos a tener estilos, tipos de cuerpo, tipo de rostro. Y ahí se les van a dar las recomendaciones para que se vistan de la manera más adecuada, de acuerdo al evento al que vayan. Y pues potencialicen su imagen. Aparte, pues está de moda ser como una It Girl, entonces les vamos a dar como que todos los tips para que se conviertan en una de ellas, por ejemplo. Mejorado. Igual recuerden que Vale y yo, bueno, también ella, estamos promocionando el giveaway que ahorita está para ganarse pues el pase. Un acceso totalmente gratis, y también van para el primer lugar y el segundo y tercero me parece que tienen descuentos del 50, 30 y 20 de descuento, me parece. Así que vayan a nuestras redes sociales y chequen el giveaway que está arriba para que pues obtengan este pase gratis. Nada más etiquetas a 2 amigos, algo así, ¿no? 2 amigas. Y sigues a unas páginas y ya estás participando. Se dan a conocer el 15 de julio. ¿Julio? Ajá, como a mediados de julio. A las ganadoras. Y bueno, pues también síganos en las redes sociales que les comenté, que es Instagram, Facebook, para que vayan checando como todo lo que va a haber en el workshop. Como les comentaba, es único, está más completo y aparte dura 2 días. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Aparte que las clases las van a dar personas que ya están en el medio, que realmente es gente profesional en el tema, entonces va a estar padrísimo. Super. Igual tengo entendido que este workshop sí lo pueden tomar como gente que no sea tan experta, ¿no? Sí, claro, es como la introducción al mundo de la moda. Digo, si te interesa la moda, asesoría de imagen, el modelaje, o simplemente quieres como cómo posicionarte en una red social, cómo saber manejar tu imagen, pues es lo ideal para ti. Aparte que hay que aprovechar las vacaciones y hacer algo productivo. Claro que sí, así que pues ya saben chicos, en Instagram están como be.chic y en Facebook como Be Chic Puebla. Workshop. No, Puebla. Igual les vamos a poner en los comentarios como los links. Sale pues. Pues esperamos que vayan chicos, ya saben dónde pedir informes. ¿Un número de celular? Sí, al 2227-109530 por WhatsApp o por llamada se les puede dar la información. Y ahorita tenemos promoción antes del 15 de julio, que estaría buenísimo que lo aprovechen para que tengan su lugar. Son cupo limitado, así que pues no se queden sin su lugar y inscríbense ya. Bueno, pues muchas gracias, Eve, por invitarnos. Por darme el espacio. Vamos a un pequeño corte.
Sí. Y pues les subiremos igual videitos sobre una cápsula, yo creo que estaría bien, si quieren, para cuando pase para, el evento. Como para darle más la idea a la gente, ¿no? Uh-huh, de porque al parecer se va a repetir, ¿no? Sí, este va a ser solo el inicio, la introducción, y bueno, más adelante es como va a ir por niveles, claro. Pues bueno, vamos a un pequeño comercial y... No se vayan porque ahorita sí viene nuestro invitado, nuestro invitado especial. Gu Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gu Santos Makeup Academy. Gu Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gu Santos Makeup Academy. Y antes de que pase el invitado especial, porque queremos hacer que dure esto. Entonces les vamos a mostrar una cápsula de Carlos Rosano. Hubo una, para los que no conocen a Carlos Rosano, es una persona, sí. Aparte tiene su marca, que es Carlos Rosano. Entonces, anualmente me parece que hace una pasarela mostrando su nueva colección. Y pues yo fui el año... No tiene ni un año. Fue como hace... ¿Medio? ¿Te acuerdas? Que las invité a la pasarela. Tiene como 6 meses. Entonces, la de cerca de 6 meses. Estuvo muy padre, la verdad. La vez pasada fue en el Hotel Hilton, que está enfrente del Barroco. Sí. Pero yo creo que igual, o sea, todas las señoras, estoy segura que lo conocen porque su tienda está en Plaza Dorada, en Angelópolis y creo que Galerías. Y pues está ahí abajito de las escaleras, la de Dorada, es como la más conocida. Ajá. Entonces, pues, Moda TV no fue la excepción y fue a la pasarela, así que les dejamos la siguiente cápsula. Para que vean un poquito de su trabajo. Hola, mi nombre es Ivy Marín, síganme en redes. La verdad que me encantó la pasarela. Para variar, Carlos Rosano trae la moda, lo más padre, lo que está súper de moda. Así que, chicas, visiten Angelópolis, todas las tiendas que están padrísimas. Traigo, vean, esto es lo que se está usando ahorita, botas brillosas, sacos cortos, y Carlos Rosano lo tiene. Así que les mando besos y síganme. Bye.
que hoy estuvimos en la pasarela de Carlos Rosano y estuvo súper padre la pasarela, los looks estuvieron muy frescos, muy juveniles, muy glamurosos, llenos de color y estuvo súper padre. Espero que les haya gustado y bye, cuídense. Maravilloso, conocimos diseños exclusivos de Carlos Rosano, muchas felicidades, no solo por la labor que hace en la moda, sino por todo el apoyo que está dando en materia de educación. Buen evento, nos encantó. De Moda TV, yo soy Lady Salazar. Oiga, qué cosa más sabrosa haber estado en este tercer Conscious Fashion Show. Ya saben que los eventos más chéveres y exclusivos están acá. Escúchenme pues en Ultra 92.5. Ahí estoy para que no le muevan. Y ya saben cuál es el lema: portándose mal, pasándola bien, borrando evidencias y negándolo todo. Pico, chao, gracias Moda TV. Hola, pues acaba de cumplir el tercer Conscious Fashion Show. La verdad es que estamos súper contentos. Toda la gente nos ha dicho que fue fabuloso en producción, en modelos. Obviamente las prendas que manejamos de la nueva colección verano 2019. Y pues definitivamente muy contentos de este Conscious Fashion Show. Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Ya estamos con nuestro invitado especial, que es Eder Heinz. Heinz. Como la mayonesa. J-I-N-Z, Heinz. Como la mayonesa. No. Como la mayonesa. No tomen de referencia. Bueno, pues tenemos este invitado especial para que nos platique un poquito sobre toda esta vida fit, que ahorita está muy de moda, pues, en redes sociales. Ya está como muy de moda estar saludable y con cuerpo bonito, ¿no? Sí, antes que nada, gracias por acompañarnos, por venir. Es gracias un gusto que estés aquí. Gracias a Chuy. Platícanos, ¿a qué te dedicas bien? O sea, ¿a qué me dedico? Ajá. Bueno, yo soy ingeniero. Uh-huh. Yo soy un simple godín. Pero me gusta bien, entrenar. Bien asalariado, sí. Por cierto. No, para nada, no le crean. Al final asalariado. Pero, a mí me gusta entrenar después del trabajo. Lo usaba como desestrés. Pero, pues una cosita te lleva a la otra. Uh-huh. Entonces, el hecho de entrenar, pues ya empecé a comer un poquito mejor. Y ves tus cambios en tu cuerpo y te empieza a gustar. Y ya, pues, es paciencia y constancia este asunto.
pero los resultados son bonitos. Pero entonces, ¿tú entrenas a empezaste personas? Nada más así por tiempo libre, o sea. Ajá, sí, de hecho nos metimos varios porque compañeros. La mayoría como que no, era pues, como obeso y luego se fue entrenando. No, yo siempre fui delgado, siempre estuve delgado. Pero entré al trabajo y nos metimos varios compañeros. Hicimos el típico reto godín donde te metes con los compañeros del trabajo a hacer gimnasio y ya. Y fui el, éramos como seis y fui el único que quedó. Pero ya yo llevaba 3 años haciendo puras pesas. Y ahorita cambié de entrenamiento, hago funcional y ya hubo mejores resultados. Obviamente la alimentación es como el 85% y el ejercicio es el 15%. Sí, yo no creo eso, no lo sé. Yo sí creo eso. Sí. La alimentación es todo. ¿Es bueno comer atún? Voy a comer puro atún. No. El hecho de que lleves una dieta no quiere decir que sea una comida estricta. No, sino que fea, de sabor. Ajá, por eso. Por ejemplo, mis dietas tienden a ser muy, muy ricas, demasiado ricas. Incluso mejores que las comidas chatarras. Mejor que el taco, no creo. Además te vas acostumbrando, sí, ¿no? Bueno, aparte de sí, tu cuerpo... Pues se va acostumbrando, lo acostumbras a comer todo siempre está en la sano. Comida, porque digo, igual, o sea, tan solo la piel, ¿no? Claro. Se ve diferente entonces, ya desde que empiezas a comer bien. Sí, todo te cambia. Las piel, enfermedades. El cabello, todo. La verdad es algo bueno, entonces genera cosas buenas. Sí, vale. Sí, de verdad. Mira la cara, te pega. Por ejemplo, tú como es nada de azúcar. Sí, el azúcar es lo más malo de todo. No, es que el azúcar en tu cuerpo se vuelve grasita. Entonces la grasita, pues, si traes buena genética, se te va la cara. Y si no traes buena genética, se te va tus gorditos. ¿Y ahora por qué mis cachetes? De hecho, sí. ¿Ya ves? De hecho, sí. Igual, sí, lo que es el azúcar, sí, es de como hecho, el sí. veneno, ¿no? Porque no engordo de... Estoy entrenando a una niña que llevo entrenándola 2 meses, pero el primer mes con ella fue por alimentación. Porque lo importante de aquí es llevar un hábito de alimentación. Uh-huh. Entonces con ella empecé con la alimentación. Un mes por alimentación. Y lo único que cambió fue que su cuerpecito disminuyó. Se volvió más chiquito. Pero lo que le cambió drásticamente fue la cara. La cara se la adelgazó. Vas para allá. Pero obviamente se le quitó el azúcar, se le quitó la sal. Pero tu cara se afiló, se está afilando. Ahorita lleva un mes de ejercicio. Y ya se empieza a notar los cortes en su cuerpo. Y son ejercicios en casa. Yo no recomiendo gimnasio. Con una buena alimentación y algo en casa, obviamente bien hecho, pues obtienes muy buenos resultados. Sí, yo sí sabía eso. Sí, realmente es de uno. Uh-huh. Bueno, pero si no se inscriban al gimnasio. No. Porque no va. Porque no va como yo. Llevo 3 meses, pagando 3 meses, y solo he ido una vez. Ni siquiera una por mes. Una vez. Pero ya mañana voy. Ahí está el gancho. Son buenos hábitos que están tomando. Gimnasios. De hecho, sí, es un negocio, es bueno un gimnasio. Claro. Para gente como... Hay que ponerlos. No. No, porque no, ahorita sí, lo cierto, que... Sí. De hecho, lo que está pegando son más las clasecitas de CrossFit y de funcional y esas cosas. Porque son... Es lo que busca la gente que apenas va a empezar a entrenar. Busca un cuerpo estético y algo que tengas muy funcional, que puedas hacer muchas cosas, que tengas condición y que estés fuerte. Entonces el CrossFit y el funcional te dan eso, solo que el CrossFit tiende a haber muchas lesiones por el peso y el funcional tiende a ser un poquito más perfeccionista el ejercicio, lo cual no causa lesiones. O sea, ¿qué tiene diferencia entonces el CrossFit y el funcional? La técnica del funcional. ¿Pero los resultados son igual? No. El cuerpo del tipo que hace CrossFit tiende a ser más ancho, más grande. Y el cuerpo que hace, el tipo que hace funcional tiende a tener muchos cortes en la piel. Muchos, o sea, es más, mucho ¿y más se nota estético. Luego, cortes te refieres, ¿no? Como a definir, ¿no? Claro. Ajá. Cortes como que se defina tu que se vea como tu las músculo. Líneas tu, y todo exacto. Eso que se vea bonito. La diferencia entre tus eso músculos. Y es que no se ve todo. Ajá, porque no se ve exagerado, es como fitness, ¿no? Es que de hecho, cuando tú entras a un gimnasio, tu tirada siempre va a ser crecer. Pero la teoría... La de los que, hombres. Y también de las mujeres. ¿Sí? Porque tienen aquí... Así que piernas. La pompa. Sí, exacto. Entonces la teoría del... Pero entonces con el funcional... Con el funcional te creces y rayas. Nada más que el secreto es la alimentación. Si tú tienes una alimentación póngale todo el volumen a sus, a sus celulares. Es un arte. Si tú quieres crecer, pues obviamente necesitas comer más. Obviamente comida muy buena, muy muy buena. ¿Nos puedes dar un poco así como de, no sé, tus comidas de un día? De un día, yo me levanto a las 6:00 a.m, 6:30. A las 6 y, bueno, como 6:45 yo tomo un licuadito. ¿De qué? ¿De qué? Tomo un licuado, trae mi licuado trae leche de almendra sin azúcar,
un scoop de proteína. La proteína que compro la compro en Costco, no tiene azúcar. Y un plátano. Y ya, ahí es 250. Después, a las 8 de la mañana desayuno en mi trabajo. Y desayuno, no sé, 6 huevos con jamón. Y ten en cuenta que yo estoy en crecimiento. Sí, yo quiero estar más grande, entonces mi comida, mi ingesta de comida debe ser mucha. Como eso en una. Sí, sí, oye, sí, pero sí. ¿Es ese mito de que comer mucho huevo es malo? ¿Es real? Es que yo, ¿no? Es que yo lo sudo todos los días. El entrenamiento del funcional te hace sudar, sudas mucho. Entonces todo lo que tu cuerpo, o sea, lo absorbe, bueno se queda, exacto, y lo malo se va en sí, el sudor. Exacto, sí. Después a las 10, pues yo creo que me como como medio kilo de fruta. Fruta que quieras. Esa es mi azúcar que tiene mi cuerpo. ¿Esa es como una colación? Ajá, como mi colación. Fruta a las 10. Luego a las 12 es mi plato pesado. Y ahí le meto, no sé, medio kilo de arroz o medio kilo de pasta y 400 o 500 gramos de pollo o res. Después a las 2, no, a las 2, 3. Sí, güey, no hemos comido, rayos. Sí, yo también. Aquí la producción también, no unos taquitos. Bueno, y después a las 2, 3. Vuelvo a comer proteína, que son 600 gramos, porque salgo del trabajo y me voy a entrenar. Ya entreno una hora y media, una hora, depende de lo que haga, y salgo y me como como 600 gramos de verduras, entre ellas calabazas, chayote y brócoli y zanahoria. Y ya llego a la casa, a su casa, ¿cierto? Gracias, gracias. A ver, la pasa la dirección. Sí, vamos, fiesta. No manches. Y, o sea, por ejemplo, ¿tienes que ser muy estricto en tus horarios? Sí, eso es el secreto. Uh-huh. El secreto es, exacto, por eso la gente tiende a engordar. Por ejemplo, si tú ves la ingesta de comida que yo... También, no, es que sí. Nosotros, la gente. No, es una realidad. Yo, si yo les mostrara fotos de mí hace 3 años, no creerían que soy yo. ¿En verdad las quieren ver? Sí. A ver. Ay, pero no tienes mi celular. Aquí está bien. Aquí está mi celular. Sí, es que es increíble. Las mismas que no las podemos Chuy proyectar, para que las proyectáramos. Ah, bueno, sí, estuviera estado bueno, pero muy, estaría, muy bueno. O sea, está bien que no las enseñe. No, sí, porque sí está, sí da pena, la verdad, sí da mucha pena. Sí, es que yo entré a trabajar. ¿Pero cómo le haces para que todo tu horario se acomode como a tu rutina? Yo era un simple godín. Vean su cara lo dice todo. Yo era un simple godín. No, pues sí. Y eso es el azúcar. Ve la cara, yo sé lo que te digo. A ver. Vean su cara. Soy yo. Ajá, sí te ves bien diferente. Ay, qué gacho, me estás evidenciando. Estás exhibiendo. No manches, es que tenía cachetes. Entonces, por ejemplo, yo que de plano no hago ejercicio. Alimentación. Despacito, ¿qué me recomiendas como quitar? ¿Qué te recomiendo quitar? ¡Hala! Ve, este era mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo era una cagada. Es que era una cagada. Ni siquiera estás tu beso ahí, ¿no? A ver. Sí, estoy. Ahí es tu hermano. No, soy yo. Y esta foto tiene 3 años. Ahorita yo ya estoy en el área de. Ya me gusta competir, ya compito. Ya traigo un cuerpo de competidor. De men's physique. No mames. Ya es otra área. Y está chido. Sí. Y eso es pura alimentación y es entrenamiento. ¿Qué pasó? Ay, coman bien. Sí, coman bien. Definitivamente coman bien y ejercítense. Sí. Están muy chiquitas, no se ven. Después se las paso a Chuy, que se las paso. Entonces, ah, bueno, es que en mi Instagram no estoy tan vendido, entonces. Sí. Uy. Tengo no estoy tan vendido, perdón. ¿Por qué no estoy tan vendido? Pues porque no, digamos que se volvió un estilo de vida para mí, no es algo con la que sobreviva. Entonces, pues... Es como X. No es X porque pues es dedicación y... Bueno, es... como no para presumirlo en tus redes. Ajá, ¿cómo que? Es que yo creo que igual más que nada todo el estilo que él lleva, pues es porque sí se está dedicando. Entonces, mucha gente solo se dedica para los demás. Ajá. Y tú estás dedicando para ti. Sí, ya se volvió un estilo de vida, es un estilo de vida que es bonito compartirlo. Sí, ya, o sea, eso ya es como irrelevante, ¿no? Está chido, exacto. Sí, porque ya... Y aparte con todos tus horarios. Sí, no tengo mucho tiempo. Y me encanta entrenar gente, eso sí, me encanta entrenar gente. Y aparte es que en el celular te pierdes. Y eso es lo que pues a muchos nos pasa, a mí me pasa. Pues yo me la paso pegado en Instagram. Y pues por... Todo el tiempo, por sí. Por estar ahí ya no haces caso. Ya no haces a lo mejor que... Otra cosa, yo tampoco no veo Netflix. Nada de Netflix. No, nada. Pero es bonito, les voy a enseñar mi comida. Eso es lo que deberíamos hacer, pero no hacemos. Es que su cuerpo me recuerda... Es que sí, o sea...
Este es mi gesto de comida cuando voy al trabajo. Ahí está la comida. 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 comidas de las 6:45 a las 4 de la tarde. Entonces. No, nada, llevo una mochila. Mochilas. Una mochila. Es la mochila con la que llevo en el trabajo. O sea, ya. Si te da hambre, ¿qué haces? Pues saco mi topper, ¿cómo? ¿Pero si ya no tienes ahí? No, pues... Tengo otro topper. Si me tengo. O sea, pero me imagino que si te tratas de antojar como unas papas o algo. Es que te acostumbras. No. Después de 21 días ya se vuelve hábito, entonces... ¿Pero no te llega a antojar nada? Sí. Yo llega a veces donde, pues, llegas a salir con la chiquilla y pues vas a comer sushi, vas por una hamburguesa, es válido. Es un porcentaje, si tú comes bien 85 todo el tiempo y luego un 15% mal, pues redituable. No generas tanto daño. Es mejor a comer. De hecho es mejor porque cuando tú llevas una vida saludable y tiendes a comer mal, pasa lo que pasa con los fisicoculturistas, que se les llama carga. Cuando ellos echan una carga con carbohidratos, tienden a hincharse o desvenarse. Eso es lo mismo, tú llevas una vida saludable, comes saludable y comes mal, te pasa lo mismo, el mismo efecto, es una carga. Te ves chido, al final sigue siendo bueno. No todo en exceso es malo, también comer cosas insanas es delicioso. Sí. Nada más que saber cuándo. Y no más que lo saludable. Exacto. Y todos comemos más. Lo feo, ¿no? No, obviamente es genética. Si traes buena genética, bueno, hasta un punto, sí. Tu cuerpo va a aguantar, pero tarde o temprano tu genética se va a romper. No, digas pero eso. Pon tu cara. No, mejor sí se rompe. Yo te lo digo porque yo cuando entré a trabajar, ¡pum! Se rompió mi genética y me puse gordito, cachetón. E incluso ya con el tiempo ya empiezas a descubrir que haciendo ciertas cositas que no son difíciles, puedes hacer un cambio muy radical en tu vida. Que es levantarte un poquito temprano, hacerte tu comidita y ya empezar sí, tu día. Sí, creo que es como que la falta de educación que tenemos. Pues es hueva, la verdad. Yo, sí, yo la falta de conocimiento y los conocimientos pues falsos más que porque... Nada la hueva. Pues, hasta pues es flojera. Yo no lo hacía porque me da la flojera, es una realidad, me da flojera. Ajá, pero sí. Igual como que no está muy de moda comer bien. No, de hecho ya se está poniendo de moda. Ajá, pero no. No, ya está también poniendo de moda comer pero bien. Pero poquito. O sea, no toda la gente no, lo todo sabe. El tiempo, ni no. Lo acepta. Mucha gente, si le dices, no, es que no comas esto, hasta se espanta, ¿no? Sí, por ejemplo, la coca es muy mala. Pero mágica. Muerta, fría. No, sí es rica y no es malo tomarla, pero sí tiende a ser mala. Nuestro paladar tiende a estar muy industrializado. Lo único que sí no puedo dejar es la pica. La pizza. Hay pizzas muy chidas. En la berenjena hay pizzas muy chidas. Sí, hay variedad de todo. Sí. Bueno, vamos con las preguntas. Ya, ya nos fuimos. Pero antes vamos a ir a un corte. Sí, vamos a ir a un corte y después regresamos con las preguntas y los comentarios. Igual, si tienen dudas, pónganlas de una vez. Bye. Ahorita regresamos. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Y pues vamos a leer, Brenda, los comentarios. Sí, vale. Tomo chela. Shani nos dice, sí, la alimentación es el 85%. ¿Qué es funcional? Funcional. Es lo que quería que les dijera. Funcional. El funcional es un modo de entrenamiento que es con tu propio cuerpo. Pero el secreto del funcional es que el ejercicio tiende a ser perfecto. No hay errores. O sea, trabajas sobre el músculo correcto y... Pues tiene que ser perfecto. Y es difícil. Sí, tiene que ser difícil.
Eso es funcional. Más que nada, bueno, es que tiene que haber ejercicio. Ajá, trabajas con... La diferencia fuerza. Es que no trabajas con pesas o con aparatología, ¿no? Sí, pero tienes que ser más funcional. Abarcas todo el cuerpo. Haces un ejercicio donde abarca pierna, brazo, espalda. Es y ya funcional. Vas como a tu ritmo de cuerpo, ¿no? Obviamente, como es tu propio peso, creces de manera muy uniforme. No creces como Dorito. ¿Alguna vez yo fui un Dorito? ¿En serio? Sí, yo era un mamado. Yo estaba en el gimnasio y yo hacía puro gimnasio, puras pesas. Casi todos son Doritos. Es que sí pesa la pierna. La mujer tiende a tener más genética en la pierna por naturaleza. Y ay no, yo estoy súper débil de mis brazos. De todo. Pero está bien. Haz funcional, es muy fuerte. Sí, es, bueno, no sé qué es lo que nos está enseñando a mí y a mi chico. Soy chico, ya. Clausurado, ¿no? Fue con ella. Nos estaba enseñando un amigo mío unos ejercicios así con tu propio peso. No sé si era funcional o creo sí. Creo que sí era funcional. Es funcional. Y sí, estaban muy buenos. Sí, están chidos. Sí, no manches. Yo tengo muchos videos. Súper rápido. Tengo muchos videos. Ajá. Muchos videos. Y como videos. Que trabajas así. ¿Mandé? Así bien rápido, ¿no? Sí. Te pones muy fuerte. Otra. Están buenos. Me gusta más. ¿Otra pregunta? Pero pues luego llegó otra vez la flojera. Que no es bueno. No es buena. Yo admiro a las personas que tienen esos cuerpos. Es un gran trabajo. Sí, es esfuerzo y dedicación. Cristian López, vientos primo. ¿Eh? ¡Ah, mi primo! Mira nada más. Hola, primito. ¿Por qué mi primo está viendo esto? Es que yo lo compartí. ¡Ah, ya! ¡Qué barbaridad! Yo apenas dio cuenta. Creo que no te vi. No me dijo nada. Es que... Shanisai, sí, totalmente de acuerdo. El azúcar es veneno. Carla Chantres, saludos, Bren. Ya agarró mi celular. Keder nos diga su top 5 de actores o deportistas conocidos que más admira por su estilo de vida. Ay, o esa pregunta está muy buena, pero no me sé sus nombres, los sigo en Instagram. ¿Ni uno? Ni uno, así como... Ah, sí, hay un tipo... De hecho, es mi proyecto, yo quiero estar ¿actores así. ¿Actores o deportistas? No, actores no, esos están bien feos. Sí, están cagados. ¿Qué opinas de Zac Efron? Yo lo amo. Ay, es perfecto. Nah, este cuerpo. Está muy bien. Eso es funcional. Ajá. Eso es el cuerpo que te da funcional. Eso es Sí, porque fíjate que, o sea, como que... típico, ¿no? Que a las niñas les dicen... Y ve la cara. Y, o sea, tiene la cara. No, porque... Así. Porque el prototipo de mamado es como más el de Jim, así todo feo, grandote y gordo, ¿no? Y esto es bien, esto se ve bien. Sí, definitivamente. Y imagina esto con una mujer. Una mujer se va a ver mucho mejor. La mujer tiende a tener más y así curvas. Como dices, o sea, natural. Sí, obviamente, sí. Porque este asunto es natural. De Jim, no manches, las mujeres se ven como hombres así. Ay, no. Como, ay, esta deportista. Es que en gusto se rompe en género, ¿sabes? Bueno. Porque a poco así te gustan así. No, digo, en gusto se rompen géneros, pero hay yo. Con su espaldota, ¿no? Hola, ya llegué. Como Dorito igual. Como Dorito. A mí no me gusta, ¿no? A mí tampoco. Tengo gusto se rompen géneros. Hay personas que les gustan. Como que de mujer así. Otra pregunta. A ver, otra. No, pregunta. No. ¿Cómo aprendiste a saber a comer? ¿Cómo aprendiste a saber qué comer? ¿Cómo aprendí? Ay, me puse a leer. Bueno, tenía una amiguita en el gimnasio que... Oh, sí, no se me hizo. Se quedó con su mejor amigo, ¿tú crees? Ah, no. Es real. Se le pero bueno. La paloma. No, todavía puede regresar. Bueno, el punto no es aquí. Entonces ella me empezó a dar como tips. Y ya yo me puse a leer y a seguir nutriólogos en Instagram. Pero, o sea, entonces buscabas como... internet. Todo es internet. Es la enciclopedia más grande de este planeta, el internet. Pero, ¿y no has tenido como conflictos de que... que no es como real? O sea, porque hay muchas... Es que yo lo aplico. Ajá. Cuando tu cuerpo tiende a ser ya muy estricto, cualquier cambio que le metas, lo notas muy rápido, en una semana, en 2-3 días. Sí, ya tienes a conocer tu cuerpo. Ajá. ¿Por qué? Porque sabes lo que tú comes. Por ejemplo, todas mis comidas yo las preparo. Es raro que yo salga a comer. Entonces, es que si... Tú solito no tienes que te prepare comida. Ese es el secreto. También, o sea, hacerlo tú, ¿no? El secreto, sí, no, es...
Pues si tienes, vives con una pareja, pues la pareja te puede ayudar. Pero nada de comida en la calle. No, sí, ¿cómo? ¿Sí? Pues sí, definitivamente comer en la calle es muy rico. Yo sí como en la calle. Pero no es, pero te puedes enfermar, ¿no? Sí, pero yo hago 8 comidas, una te lavo en la calle. 7 sé que me estoy comiendo, ¿sabes? Entonces, pues ya es un equilibrio. Si sabes que realmente lo que te comes, si te hizo mal, pues es esa comida que comiste, definitivamente. Pues sí. ¿Sí? Otra pregunta. Otra pregunta. Karen dice... Viene Eder, creo que es. ¡Ah, esa es mi cuñada! ¡Ah, es mi cuñada! Tú publicaste, toda mi familia está viendo esto. Ya me siento mal. Es mi cuñadita. Chuy dice, ¿y Eder sí toma chelas? Sí, sí, una vez Chuy, me tomé unas chelitas con Chuy. Es que es bueno. No sabía que Chuy tomaba chelas. No, es que eso es bueno, ¿sabes? El equilibrio es muy bueno. De hecho, en mi refrigerador hay chelas ahorita, sí. Sí. Sí, sí, de hecho te iba a decir, me sirvieron el tarrito y me sirvieron agua. Sí, se antojaba una chela bien fría. Sí, sí, sí. Yo no voy a volver a venir. Pero el equilibrio es bueno, te tomas una, dos y ya. A ver, otra pregunta. Obviamente no te puedes poner una borrachera. Sí puedes, pero una vez cada 6 meses, cada mes, no, cada mes no. ¿Cada 6 meses? Sí, sí. Así que chiste. Bien borracha, pero buena muchacha. Bien borracha. ¿De dónde te basas? Para tu alimentación, ¿de dónde sacas las ideas? ¿De dónde? ¿De internet? ¿Sí? Sí, de internet. Sí. Gus Santos nos dice, Eder, ¿has probado los chochos? No, ¿qué pasó? ¿Qué falta de respeto, ya, eso Gus? Eso dicen todos. Eso no, de verdad, todos. Doping. ¿Apostamos? Ah, sí, luego la voz se ve. Aquí es que se ve. No manches, es el piquete de mosco. Ha habido un chorro de moscos. Así dicen todos. No, de verdad, soy natural. Sí, bueno, siguiente pregunta. Es que se nota el chocho. Sí, como bueno, es cierto, exagerado. Sí, tienes razón. A bueno, veces están como locos, ¿no? Hay... No, eso ya es de la persona. Eso no le eches la culpa al chocho. El chocho no es tan malo, no te pone loco. O algo se mete en el... pero se ponen como locos, ¿no? Es que el mundo del chocho es muy grande. Muy, 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 muy grande. Yo la verdad lo desconozco mucho. Pero tengo entrenado... No, de verdad, no te conozco mucho. Sí, pero tengo compañeros que sí lo han consumido y que viven incluso del chocho y no. Pero es muy respetable. Porque hay cuerpos impresionantes. De verdad, pero es que son cuerpos enormes y traen cortes, o sea, traen cortes como yo. Y para traer un tamaño así, traer cortes, sí es mucha dedicación. Si es un él, por ejemplo, tengo un amigo, él entrena 6 horas diarias. No, está cabrón. Yo entro en una hora. ¿Los chuchos son lo mismo que los chuchos? Sí. Y, o sea, si te haces... ¿Te metes eso, los chochos? Te limpias. Tienes que meter eso siempre. Ya no lo puedes dejar, me imagino. No. ¿O sí? Pues no entiendo. Es que... Es crecer más rápido. Sí, el punto de entrar pero a hacer... Pero no es como que lo tengas que tomar siempre, ¿o sí? O como una... Pues es que es ayuda. Pero, por ejemplo, es... si lo dejas de tomar, ¿ya te cae? Pues sí, es un medicamento, es fármaco. El fármaco te lo tomas y te pega. Sí, te desinflas. Sí, por eso tienen a estar un poquito chonchitos. Y ni tienen fuerza, ¿no? Solo es... No, sí tienen fuerza, sí. Bueno, pero... No, ¿qué pasó? No, sí tienen... Porque te inflan, ¿no? No, sí te inflan, pero es que depende mucho, porque hay muchas personas que se meten chocho y llevan una vida, pues, normal, ¿no? Tú te metes chocho y te tienes que volver... Yo soy estricto, 2 o 3 veces más estricto para que tu chocho se vea bien. Si lo vas a hacer a lo tonto, pues, no te quieres, porque al final es un daño colateral. Pues sí, claro. ¿Otra pregunta? Cristian López dice, saluda a la banda, primo. Es mi primo. Primo, saluda a la banda, primo. Es corredor, mi primo. Sí, 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 sí. Pero ya es casado y tiene una hija. Pura familia deportista. Sí, y también trabaja en Telmex. Justamente ahorita me está trabajando, primo. ¿Y qué hace en Facebook? Sí, primo, está aburrido, te vamos a primo. Reportar. A ver. No. Cristian, otra vez tu primo, dice... ¿Puedo hacer funcional en cualquier gym? Claro, primo, pues puedes hacer casa, en tu casa, ¿sí? ¿Con que haya espacio? Tú eres casado, tú tienes otros beneficios. Puedes hacer funcional de otras maneras con tu esposa. Oye, este es un programa infantil. Perdón. Es un programa infantil. Qué bonita. Más respeto. Ya, continuemos. Majo, ¿qué puedo hacer para mejorar el embotamiento? ¿Qué es el embotamiento?
No sé qué es el embotamiento. ¿Qué es el embotamiento, Majo? Dinos para que te podamos responder. Que tampoco sabemos. ¿Gus? Ay, ¿quién es Brenda? ¿Tú eres Brenda? No, ¿Ya viste la pregunta de Gus? Sí, responde las preguntas para ti. Es que me choca porque siempre me lo preguntan. Ni modo, Brenda. ¿Cuál es? Gordo. A ver. Es mi abdomen. A ver tu abdomen. No, que... sí, que presumas todo. ¿El tuyo? Sí, sin pedo. Yo no tengo problema. Ah, no, primero tú. No, tú primero. No, porque me está viendo mi primo. Para decir que soy un vendido. Está viendo mi mamá. Tu mamá, señora. ¿Vas? No, tú no. Es un dijo. Es un programa infantil. Ella lo dijo, sigamos con las preguntas. Sí, equilibrio en todo, la clave. Claro, por supuesto. Embaramiento, sorry. Ajá, dijo. ¿Qué puedo hacer para... Embaramiento. Mira, hay un suplemento alimenticio que te ayuda a que no te embares. Se llama glutamina. Glutamina. Ajá, glutamina. Te tomas cinco gramitos de glutamina y ya no te embaras. Pero, pues al final es un suplemento alimenticio. Ayuda a que no te embares. Yo no lo tomo, pero ayuda a que no te embares. Siempre tienes que estar embarado, ¿verdad? ¿O no? No, pues te acostumbras al dolor. Pero siempre tienes que estar embarado. Pues sí. No, embarado. Es que no es embarado. Es un dolor que si te... El embarado no te deja mover. Bueno. Te quedas así. El dolor. No, pues ya es que es un dolor de embaramiento, tensión, ya un dolor muscular es... Si te duele el musculito, pero sabes que puedes hacer todo normal. Ya ves, dice tu primo que sí te deja, que presumas tu cuerpo. Ay, güey, mira, vendido mi primo. El hijo. Mira, Gus Santos dijo, enseñen el abdomen. Ya está, vamos a tener más vistas de las señoras, ¿no? Las señoras. Ya no va a ser cuerpo fit, no va a ser Chipendel. Sí, ya este programa está volviendo más intenso. Ya, preguntas. Dice Cristian López, saluda a la banda. Ya, esa ya la leíste. Ah, rayos. Estás muy abajo, ¿eh? Pero yo te quería hacer una, o sea... Una pregunta. Nos comentaban nuestro queridísimo Chuy que tú entrenas con mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil es? Sí, sí cambia mucho de hombre a mujer. ¿Qué? Entrenar a mujeres. A mujeres, a mí me gusta entrenar más mujeres, es más que evidente. Bueno, obviamente, sí. Porque ves, ¿no? No. ¿Por qué? Eso nos diste entender con tu, obviamente. No, es que es... A ver. Es que es de la persona. Porque le decíamos que eran como más. Depende de lo que quieras. Cada quien tiene una meta diferente. No, ella tiene una meta diferente a la tuya. No creo que quieran el mismo cuerpo, ¿sí? Sí, todo es por metas. Por ejemplo, yo ya te enseñé mi meta. Voy a trabajar sobre esa meta. Si tú tienes una meta, trabajamos sobre tu meta. Si tú tienes una meta, trabajamos sobre tu meta. Porque yo una vez, bueno, la vez que fui al gimnasio, ese día, me dijo el entrenador, el coach, que el coach. Yo le, lo que sea, le dije que quería, que yo no quería como hombro ni brazo. Es que es imposible, ¿sabes? Entonces me preguntó algo y me dijo, ¡nah! Está mintiendo. No, no está mintiendo. Si yo no quiero hacer brazo, ¿por qué me pone a hacer brazo? Yo quiero ser un dorito. Pero al revés. No sé, ¿cuál es tu pregunta? Ahí ya no me acuerdo. Que le estabas diciendo que no. Bueno, prosigan. No era para decir lo de mi entrenador. Ok. Es que me puso a hacer. No, me puso a hacer brazo. Le dije, solo pierdo. Tomen. Dijo, ok, más brazo. Pero es bueno. ¿Qué me ha pasado? Es bueno tener un cuerpo totalmente tonificado. Nada. Sí. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Primo, no te vayas. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy.
eso. Sí. Y bueno, yo tenía una pregunta. Ya empezó. ¿Cuánto gastas en comida? ¿En comida a la semana? Porque pues sí comes un buen, no inventes. Sí, sí, como un buen. Yo gasto 1,500 a la semana. ¿De pura comida? Sí, de pura comida. Es proteína y verduras, aparte, nada más. Pues, o sea, compras cantidades demasiado grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, mi ingesta de comida es muy grande. Muy, muy grande. Sí. Yo creo que igual por eso no si todos alguien... podemos tener un buen cuerpo, ¿no? Porque somos pubs. Sí. Pues la verdad, sí. ¿Mandé? De hecho, sí, si quieres crecer, es que está hablando con producción. Si quieres crecer, tienes que comer más. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué hago para tener más volumen? ¿Más volumen? Tienes que comer más. ¿Qué? Oye, pero si alguien es pobre más y quiere estar saludable. Tienes que entrenar, entonces tienes que entrenar mucho. Sí, trabajarlas sí. Pero los horarios de la comida. ¿Cómo que en el trabajo no dejan comer? Como los toppers y eso. Es que toda, por ejemplo, todo cuando empiezas todo siempre se te va a complicar. Poco a poco, ¿no? Sí, todo es poco a poco. Cuando en tu trabajo ven tu cambio es así como de, no, pues sí, traga, come. Come porque, pues, si te ves bichito. Si es una empresa así de obreros. Bueno, es que comer realmente como las porciones. Yo como mucho porque quiero crecer, pero las porciones que come una persona normal son chiquitas. Entonces, te lo comes en 3 minutos. 3 minutos y ya. Vámonos a chambear. ¿Eh? Y bueno, así como resumidamente. ¿Qué, o sea, ¿cómo le puedes decir a alguien cómo empezar a ser fit o saludable? O sea, como qué pasos así resumidos. ¿Qué pasos? Tiene que estar consciente de qué debe hacer. Pues es que uno sabe cuándo es comer sano o comer insano. Entonces, uno realmente lo sabe. Uno sabe cuando dije, ya me porté mal. No, realmente, pues, come sano y duerme bien. Empieza con eso. Todo quiere. No, pues que. No, empieza por eso. Come sano y come bien. No te estoy diciendo que entrenes. No te estoy diciendo que entrenes. Te estoy diciendo que comas sano y duerme bien. Duerme 8 horas mínimo. Y ya. Con eso empezar, ¿no? Sí. Y vas a ver resultados al mes, mes y medio, sin hacer ejercicio. Sí. Ya después de eso, ya es bueno hacer ejercicio. Tu cuerpo te lo va a pedir. Porque también. ¿Cómo a qué hora duermes tú? Yo, como a qué hora duermo, yo me duermo como a las. Ay, a es las que 12. No, sí, como a las 11, 10. Sí. No duermo 8 horas. Pero Yo no duermo 8 horas. Pero así como alguien que sí quiera ser fit, ¿qué como quiera? A qué hora tendría que dormir? 8 horas. Las 8 horas, no importa horas. Que se duerma a las 12. Sí, no importa el horario, 8 horas. Que tu sueño dure 8 horas. ¿Sí? 8 horas. Pero todos los días tiene que ser continuo, que te duermas a las 8 horas. Ah, obvio, obvio. Sí, sí, ajá. Sí. No es como que un día. Ajá, sí. Sí, 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 es todos los días. Otra pregunta es que ¿en cuánto tiempo te empiezas a marcar en el gimnasio? Ah, caray, esa pregunta es buena. Pues depende de uno también. Porque si no llevas una buena alimentación y nada más haces gimnasio, pues yo creo que como en 8 años, más o menos. Ay, pues pero si llevas una buena alimentación y tienes un buen entrenamiento, en un mes. Y combinarlo con la comida, ¿no? ¿Qué es? Obviamente dije, buena alimentación y un entrenamiento bueno, en un mes ves cambios. Si eres muy, muy estricto, tal vez. No, si eres muy estricto, yo veo cambios en una semana de mi cuerpo. Pero yo en el gimnasio estoy loco. Oye, ¿y esos videos que luego están en YouTube de... baja el abdomen en un día, o sea, eso es que... Es mentira. ¿Qué? No, yo empecé la en un día. No, sí, o quién sabe que sea. El secreto de la alimentación. O sea, acomodan tus huesos o algo, porque yo sí me medí. La cintura, no sé qué era. Era así como un ejercicio raro, que te ponías como acostada y como en una toalla. No sé qué ejercicio hacías, como media hora y te quitaba como 5 centímetros. No sé qué ejercicio era. Pasa los 5 centímetros. No manches, un chorro. Quítate una costilla. 5 centímetros en un día. Sí, búscalo en YouTube. No lo creo, no lo creo. Sí, pero es que no se falta carnita, bebé, su bracito. No manches, te vas a romper. Te salieron buenos los huesitos. Su bracito, no manches, sí estoy gorda al lado tuyo. ¿Visto? Están igual de delgaditas. No, es cierto. Tengo su muñeca. No, pero es que mis brazos de por sí son muy flaquitos. ¿Mm? De por sí soy así. Está bien. Peter Languil.
Es que depende de la genética de cada persona también. Es que también es... Yo, por ejemplo, como muy mal, muy mal, muy mal. No como nada de verduras, ni tomo agua y así. No, pues está tu respuesta a tu pregunta, sí, que vayas sí. a hacer, ¿eh? No, 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 solo era comentario. Ah, ok. Pero yo sé que es porque tengo buena genética, pero no manches. Si no la genética se acaba. Si no, porque si no, neta estuviera así, amiga. Así, neta estuviera así, se lo juro, porque como muy mal. Mira, ya me regreso todos los que le dije, no voy a decir nada. Ya, te habla Oscar Rojas. Dice, saludos, Brent. Saludos, Brent, tu hermano Oscar Sony. Te mandan saludos. ¿Sí? No, ella, ella es Brenda, yo no soy Brenda. ¿Eres popular? Obvio. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Casi 10 veces más que tú. Ay, sí es popular. 9.500. Ay, caray. Ay, caray, a ver. Mira, júntate conmigo y te consigo un patrocinador. Eso es interesante, ¿eh? Sí. Si alguien me quiere patrocinar. Uy, pero lo bueno es que ya se acabó el programa. No puede ser. Muchas gracias por era estar. Mi oportunidad para que me pagara mi comida. Adiós. 1.500. O sea, es muy caro. No, primero ustedes, él. Ustedes. Primero él. Es que la posición aquí no beneficia, ¿sabes? Es para ti, hijo. A ver. A ver. Este agárrate. Ay, caray, ya me estás agarrando. Ya, ya. A ver, enséñales. Ya. Salió bien, ¿no? No, manches, yo no quiero. Ay, yo no quiero. Ya. Ya se acabó el programa. Ya. Pues bueno, ya son las 8 en punto. Y pues como somos muy puntuales. Corto. ¿Error al cargar? Vas, Brenda. Te digo que se salen. Pero también después. ¿Siguen no, grabando? Dijeron ustedes. Sí, ¿verdad? No manches. ¡Con 10.000 seguidores! Si sí, estás planita. Tu abdomen está planito. Vas, genética. Plácido. No, yo no. Bueno, pues muchas gracias por vernos el día de hoy. Pues esperamos que les haya gustado. Pues nos vemos. A mí me gustó mucho. Ya, coman mejor. Sí, si tienen vayan, más dudas. ¿Cuál es tu consejo del día de hoy? Mi consejo del día es un programa para niños, no lo puedo decir. Bueno, aparte de eso, otro. Que coman bien y duerman 8 horas. Ok, perfecto. Entonces váyanse a dormir porque ya. Y sonrían, todas las mañanas sonríen, den los buenos días. Como la canción de Juan Gabriel, ¿no? Señor. No soy fan de Juan Gabriel. No, yo tampoco, pero no. Es bien famosa. Adiós. 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 De adiós.